Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La verdad es que he encontrado mucha información acerca de la Select, así que va a ser un video de noticias lleno de información acerca de lo que viene en los partidos con la selección, amistosos oficiales, preparación, etc. Y empezamos con los titulares. Y Gerson Pérez en declaraciones dijo lo siguiente: no quiero decir que nos favorece jugar en Orlando contra Estados Unidos, pero estamos más acostumbrados a jugar a ese clima, comentaba. También el mismo Gerson Pérez comentó que esperan contar con Brian Hill para el partido contra Estados Unidos. Y por supuesto también amistoso para la selecta confirmado para el mes de marzo. ¿Quieres ampliar más estas noticias? Quédate hasta el final de este video. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y por favor también comparte con tus amigos directamente, ya sea por WhatsApp, por grupos, etcétera, etcétera, que nos ayudas un montón a que más gente pueda ver nuestro contenido. Y también si nos quieres apoyar este proyecto, te puedes hacer miembro del canal abajo en el botoncito de unirse. Ahora y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Empezamos justamente con esas declaraciones del profe Gerson Pérez. Pero antes, expliquemos. Mientras que la selección de Estados Unidos tuvo dos amistosos este mes, El Salvador no sabe en sí cuándo empezarán los entrenamientos de los microciclos de preparación para la Liga de Naciones, ya que vamos a empezar el mes de febrero prácticamente. El más urgido en tener esas respuestas ha sido el profe Pérez, DT de la selección mayor, quien sigue esperando el visto bueno de la comisión regularizadora de la FedFut para arrancar con la preparación para el juego contra la selección de Estados Unidos, programada para el 27 de marzo, en una sede que podría ser Orlando, Florida como tal, o se ha estado especulando también ahí. Mauricio Cienfuegos y Gerson Pérez y el analista de videos Víctor García estuvieron presentes en el recién amistoso de la selección estadounidense contra la selección de Colombia el sábado en Carson, California. Este choque terminó 0-0 y por supuesto estuvieron presentes para analizar un poquito de lo que es el rival, Estados Unidos. Gerson por su parte brindó declaraciones al medio digital diario El Salvador y comentó lo siguiente: Estados Unidos es un equipo que siempre tiene potencia en ataque, tiene velocidad en el mediocampo para cerrar espacios, pero ya hemos jugado en tres ocasiones contra ellos desde que estamos en la selección salvadoreña y los tres han sido difíciles. Conocemos los movimientos de Estados Unidos. Este viaje a Carson era para ver si el nuevo entrenador, Anthony Hudson, sigue con el mismo modelo de juego y ha demostrado que no hará muchos cambios con respecto al modelo que tenían o con el que venía jugando Estados Unidos. También se refirió a la posibilidad de en qué lugar se va a jugar ante la selección de Estados Unidos por la Liga de Naciones y comentaba que podría ser Orlando, Florida, una sede que tiene temperatura similar a la de El Salvador. Y decía lo siguiente el profe Gerson Pérez: queremos ver cómo presiona Estados Unidos, cómo viene atrás. Esta será la clave para ver qué se puede presentar ante Estados Unidos en marzo. Sería excelente jugar en una sede donde no hay mucho frío. La Federación de Estados Unidos no ha confirmado dónde va a ser el juego contra El Salvador. No quiero decir que nos favorece el clima de Orlando, pero estamos más aclimatados a jugar en ciudades que no son frías como tal. Así que bueno, interesante un poquito hablando de las características de la selección de Estados Unidos y también incluso dónde puede ser de local Estados Unidos, la sede como tal, que puede incluso, no sé si beneficiar, pero por supuesto adaptar o facilitar un poco más el trabajo de la selección del Salvador para enfrentarnos a Estados Unidos en Liga de Naciones, que tenemos chances serias, serias de poder clasificar a la siguiente ronda y por supuesto eliminar a Estados Unidos. Pasamos a la siguiente noticia, estaremos hablando justamente de Gerson Pérez, pero que amplió un poquito el panorama y habló acerca de Brian Hill. Y decía lo siguiente: si él anda bien, ojalá que podamos traerlo. Él está en nuestra órbita, Dios mediante que las cosas se presenten para que podamos traerlo a la selección. Porque en sus últimas convocatorias hemos tenido problemas de visa con él y también con el club, comentaba. Ojalá que ahora podamos arreglar todo. Este es el proceso para el Mundial de 2026. Hablé con Mauricio Cienfuegos, concluimos que estamos listos para empezar como se debe, comentaba el profe Gerson Pérez. Así que bueno, interesante, recordemos que ya no está en Alianza Petrolera, ahora está en el Deportes Tolima, así que sería diferente el panorama. Vuelvo, repito, el jugador, el profe Hugo Pérez, semanas atrás había confirmado que el jugador había enviado documentación justamente, no me acuerdo si era para el tema del visado o para algo más,
pero era justamente para poder estar listo para la convocatoria. Así que tanto Gerson Pérez y el profe Hugo Pérez contarían con el jugador para los partidos de Liga de Naciones, aunque yo sé que muchos están bastante escépticos de la llegada de Brian Hill por las últimas convocatorias que finalmente lo nombraron, pero no llegó por diversos motivos. Así que entiendo pues la postura de ciertas personas, pero bueno, finalmente es lo que comentan directamente los técnicos y asistentes de la selección mayor como tal, que contarían con el jugador para el partido ante Estados Unidos. Y ya para ir cambiando de noticias, estaremos hablando del amistoso para la selección confirmado para el mes de marzo. Chambita Monje, mediante sus redes, lanzó una importante noticia que decía lo siguiente: el primer amistoso para la selecta en 2023 está por concretarse. En los próximos días, FedFoot hará oficial este partido y se jugará en la ventana de fecha FIFA en el mes de marzo. Así que importante, de esta manera se confirma que para el mes de marzo tendremos partido amistoso, pero aún ante qué selección nos estaremos enfrentando está por confirmarse, y es la FedFoot que está trabajando justamente para que se concrete dicho partido amistoso. Vamos a ver con qué selección se pueden dar, así como ha hecho Estados Unidos con una selección no A como tal, pero sí importante como lo hizo enfrentándose a la selección de Colombia, que vuelvo y repito, no puede entrar a todos sus extranjeros porque no era fecha FIFA. Pero vimos un importante grupo de jugadores que van a ser del proceso, que ya estuvieron para el anterior proceso, como fue la saga central, Millonarios, como el defensa central, que van a ser parte de la selección como tal de Colombia y que estuvieron justamente para este compromiso amistoso. Así que no sé si por ahí Ecuador, Venezuela, la misma Perú, selecciones que están urgidas, incluso por trabajar, algunas porque han cambiado técnico, como la selección ecuatoriana, Venezuela porque quiere seguir consolidando su proyecto, Perú porque, bueno, igualmente cambiaron de técnico y están en eso de darle más rodaje a la selección. Bueno, así que ellos incluso pueden hacer como nosotros, llevar jugadores del ámbito local para esos compromisos amistosos, así que se puede cerrar un partido importante con selecciones de Sudamérica. ¿Por qué me arriesgo a decir de Sudamérica? Esto ya como una apreciación personal, porque estoy justamente por todo lo que ha mencionado el profe Pérez, que quiere selecciones complicadas o selecciones que puedan parecerse un poquito a lo que te va a ofrecer Estados Unidos. Si bien Colombia y Ecuador son selecciones bastante físicas, son selecciones que tienen características similares hablando de mitad de campo, muy físicos, muy rápidos, muy potentes, muy veloces y también con una técnica bastante importante. Por ahí Perú, que es una selección más de toque y toque, ya nos enfrentamos anteriormente, pero bueno, son selecciones que tienen características que algo se podrían asemejar a lo que Estados Unidos tiene en ciertas posiciones del campo de juego. Y ahora sí, ¿qué te han parecido estas noticias? Coméntame también lo que quieras acerca de alguna de ellas, si me faltó acotar o comentar algún dato. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, me despido. Chao, chao.